trabajamos con específicamente el área de tratamiento de la Dirección Nacional de Senda y otros profesionales de otras áreas vinculadas para compartir información acerca de la investigación que lleva la Fundación adelante en torno a poder contar con una herramienta que nos permita ir evaluando los avances o los resultados en tratamiento de jóvenes que están accediendo a intervenciones en los programas que aborda la temática de consumo problemático de drogas. El IRTA es una herramienta para la evaluación de resultados de tratamiento para el consumo de drogas y alcohol en adolescentes. Es un instrumento validado científicamente, el cual mezcla secciones de instrumentos de distintos instrumentos que son aplicados para la población adolescente. Fundación Tierra Esperanza desde el año 2014 realizó esta validación científica para establecer como criterios objetivos en cuanto a la evaluación para medir resultados de los tratamientos que tenemos con los chiquillos a lo largo de todo el país. El IRTA nace de la validación que se hizo del TOP, del Treatment Outcome Result Profile, que fue una validación hecha a solicitud de Senda por nuestra institución para población adulta. Y otras investigaciones que realizó la Fundación en el área de tratamiento de drogas para adolescentes. Y a partir de eso nace la necesidad de adaptar un instrumento que midiera y evaluara resultados en la población adolescente. La investigación fue desarrollada por un equipo dedicado a este trabajo, ¿cierto? Pero con el apoyo de los profesionales que trabajan en la Fundación en la línea de tratamiento, particularmente las supervisoras clínicas del área técnica en rigor, y el apoyo de un trabajo de investigadores que también trabajaban para la Fundación desde la Universidad de la Frontera principalmente, y se fue validando con el apoyo de los contenidos que los propios profesionales de los equipos de tratamiento relevaban como importantes para la medición de resultados en tratamiento con adolescentes. Principalmente orientadas desde los elementos técnicos que rescata Senda para la intervención en adolescentes. Por lo tanto, el instrumento se ajusta a las necesidades que establece la política pública en tratamiento de drogas y las necesidades propias que tiene la población adolescente con la cual nosotros trabajamos en los distintos programas de tratamiento. Y se construyó al final un elemento que contiene 5 secciones y que mide variables del orden del consumo, del comportamiento prosocial, del apoyo social, en la salud física y salud mental. Entonces el alcance es poder mirarnos a nosotros mismos, poder evaluar con evidencia objetiva, validada como reciente señalaba, cómo estamos en términos de tratamiento y qué servicio le estamos entregando a los jóvenes que acceden a estos programas. Y desde ahí poder mirar qué resultados estamos teniendo y poder explicarnos por qué se están dando los resultados, si son favorables o desfavorables, porque cuando uno se mira, obviamente es para mejorar, y cuando uno quiere mejorar tiene que mirar tanto los puntos positivos como aquellos puntos que todavía son desafíos para el cambio.